Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otras vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy tienen una continuidad de un tema que tantas veces hemos tocado, pero que no por reiterado pierde vigencia, sino más bien confirma la manipulación descarada que están haciendo las grandes potencias y sus intereses en los países en el mapa del Medio Oriente. Más de una vez me han oído decir que alguien, más bien habría que decir algunos, ¿no?, están tratando de cambiar el mapa del Medio Oriente de acuerdo a sus intereses geopolíticos. Pero ahora, algunos de los países miembros de la OTAN se suman a esta maniobra para atacar algunos países claves del Medio Oriente. Clave, entre otras cosas, por su vertical independencia. De manera que ahora Holanda también ha anunciado que se suma a la patota de la OTAN para tratar de manejar este cambio que para nosotros es evidentísima manipulación de la geopolítica del Medio Oriente. ¿Cuáles son las dos grandes bases aquí? Por supuesto, los intereses de Estados Unidos manejados a través de la OTAN con sus pares, de la OTAN en el ámbito del Medio Oriente, y por supuesto los intereses de Israel, que es el lobby más poderoso de la política exterior de Estados Unidos. Es más, voy a citar una anécdota. Alguien le dijo alguna vez, y eso está en el libro que ustedes transformaron en bestseller, 76 domingos en nuestra querida, contaminada y única nave espacial, que tuve el gusto de presentar en la Feria del Libro y se agotó 4 veces seguidas hasta ahora, ¿no? Alguien dijo, pero no se preocupen de lo que yo estoy declarando, alto personaje israelí, no se preocupe de lo que yo estoy declarando, ¿por qué le asusta que yo diga estas cosas? Y estaba diciéndolo a un medio de comunicación estadounidense bastante cercano a los intereses del Estado de Israel, ¿no? Pero no se preocupe de lo... ¿Le asusta lo que yo estoy declarando? No se preocupe. La política de Estados Unidos para el Medio Oriente la hacemos nosotros. Es más, y ellos lo saben, con ese desparpajo que solo puede tener alguien que se sabe en la cima del poder o de la manipulación, podemos tener una idea de cómo se han manejado los lobbies. Y no olvidemos que el lobby, el grupo de poder, es uno de los factores fundamentales en la toma de decisión de la política exterior de Estados Unidos. Y cuando hablamos de política exterior de Estados Unidos, hablamos también de política de las Fuerzas Armadas. Bueno, como todo esto huele a petróleo para variar, el hecho es que este acercamiento significa también cuidar la otra gran fuente de petróleo, ¿no? Arabia Saudita, pero ya sabemos que aquí están a 10, 12, 14 días a marcha forzada de Texas, mientras que el gran reservorio petrolífero, gasífero, de minerales estratégicos, minerales raros y agua, está aquí en la muy independiente República Bolivariana de Venezuela, que está apenas no a 14 o 15 días, sino a 4 o 5 días a marcha forzada. De ahí todos los problemitas que tenemos, por la sencilla razón de que no se nos ha dado gana, en un gesto de soberanía, ni de agachar la cabeza ni de bajarnos los pantalones ante esos intereses. Otros países hermanos sí lo han hecho y tienen muchas bases gringas en su territorio. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, movámonos hacia el Medio Oriente, cuando no, algunos de los temas fundamentales y sus repercusiones en otras latitudes también. Esto es Siria y es Homs. Decía que Holanda se suma a los bombardeos al Estado Islámico en Siria, ¿no? Por el momento Holanda mantenía 4 cazas F-16 en bases jordanas que realizaban ataques en Irak contra el mismo grupo terrorista que nadie sabe quién lo inventó y quién financia, ¿no? Y el xenófobo Partido Liberal PVV, liderado por Geert Wilders, había insistido en que Holanda se implicara militarmente en Siria, donde el Estado Islámico tiene uno de sus bastiones. Pero las respuestas son las que tenemos en las imágenes.
24 muertos en un doble atentado en la ciudad siria de Homs. Y más de una veintena de muertos y un centenar de heridos en un doble atentado perpetrado hoy en Al-Zahra, ciudad controlada por el gobierno sirio de Homs. El gobernador de la ciudad declaró en la televisión pública que un coche contra un puesto de control de la policía y 5 minutos después un suicida detonó el cinturón de explosivos que llevaba adosado a su cuerpo en el mismo lugar. Las consecuencias están a la vista. La mayor parte de los muertos y heridos son agentes de policía. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha confirmado la información y ha elevado a 25 el número de muertos, 15 de ellos efectivos del gobierno. El pasado 28 de diciembre, 32 personas murieron y decenas resultaron heridas en un doble atentado en ese mismo distrito de Homs, de mayoría alawita, secta a la que pertenece el propio presidente sirio Bashar al-Assad. Siria sufre desde hace casi 5 años un conflicto que le ha causado más de 260.000 muertos, según los observatorios de estos temas. En Moscú, ministro de Relaciones Exteriores Lavrov declaraba en una muy concurrida rueda de prensa. Algunos miembros del Grupo Internacional de Apoyo a Siria, según tengo entendido, insisten en que solo los grupos de la oposición que se reunieron el año pasado en Riad son dignos de representar a la oposición siria y todos los demás deben ser dejados de lado. Esto obviamente es una flagrante violación de la resolución de las Naciones Unidas, especialmente la 2254. Esta es la posición de Rusia y esta es la posición de los Estados Unidos y esta es la posición de la ONU. A otra pregunta, Lavrov respondió. Recientemente hemos estado escuchando las dudas de algunos, yo incluso diría de un miembro del Grupo Internacional de Apoyo a Siria, en cuanto a si los kurdos sirios deberían invitar a las conversaciones de paz y al Partido de la Unión Democrática en particular. Creo que sí, sin este partido, sin este participante, las conversaciones no pueden traer el resultado que queremos, que es el acuerdo político final, un acuerdo final para Siria, pero que sea político. Результат которого мы хотим, а именно окончательное политическое урегулирование в Сирии. Digo, ¿cómo podemos hablar de reformas políticas en Siria ignorando al partido kurdo? Как же можно вести речь о политических реформах в Сирии, игнорируя ведущую курдскую партию? Un poder muy poderoso que, por cierto, se opone activamente al terrorismo en el terreno, incluyendo al del Estado Islámico, que está prohibido aquí en Rusia. Así que no invitar a ese grupo sería el más grave error, pero repito, no vamos a recurrir a cualquier tipo de veto. Esto es el derecho de Stefan de Misura. Y luego otra pregunta, dijo el canciller más veterano del mundo. Yo creo que es un gran error establecer condiciones para la lucha conjunta contra el terrorismo, condiciones que no vienen al caso, como por ejemplo cuando se nos dice, si está de acuerdo con el cambio de régimen en Siria, vamos a empezar a luchar contra el terrorismo de verdad, de manera conjunta y coordinar nuestras acciones. Y luego remachó diciendo, las acciones militares de la Fuerza Aérea de Rusia en respuesta a la petición del gobierno sirio han alterado drásticamente la situación en el país y han ayudado a reducir la zona controlada por los terroristas. Conversaciones de paz sobre Siria empezarán el viernes en Ginebra, se desprende también de lo dicho por el canciller. Las invitaciones serán enviadas mañana martes y las conversaciones comenzarán el 29 de enero, declaró a la prensa, y esto en coordinación con Stefan de Mistura, ¿no? Грубые нарушения
resolución 2254. El pasado 28 de diciembre, 32 personas murieron, decenas resultaron heridas en un doble atentado en Homs, la mayoría alawí, la secta que pertenece al presidente Bashar al-Assad. Y Siria lleva 5 años de un conflicto que no ha causado, pero que le ha reportado la nada envidiable cifra de 260.000 muertos, según los observatorios occidentales. Las conversaciones de paz sobre Siria empezarán entonces el viernes en Ginebra. Y según la hoja de ruta marcada en diciembre por el Consejo de Seguridad de la ONU, los representantes de ambos bandos analizarán un cese del fuego, la conformación de un gobierno de transición en los próximos 6 meses y la celebración de elecciones en 18 meses más. No va a haber ceremonia de apertura, decía hoy Mistura después de las declaraciones del canciller ruso. Los participantes van a discutir primero el cese del fuego y el tema de la ayuda humanitaria. Así lo explicó el delegado de la ONU para Siria, que recordó que cada día perdido es un día perdido para el cese del fuego y para la llegada de la ayuda humanitaria. Varios grupos de la oposición sirio conformaron desde el exilio en Riad una coalición amplia para que los representantes de las negociaciones, pero la delegación excluye el principal partido kurdo y otras formaciones. Mistura, al tiempo que respondía de una manera en paralelo a lo que decía el canciller ruso, no aportó detalles sobre las personas que serán invitadas a Ginebra. Las consignas son otras. По-настоящему, коллективно и координировать свои действия. Это уже... Лавров dijo, ¿cómo podemos hablar de reformas políticas en Siria ignorando el partido kurdo líder, un poder muy poderoso que, por cierto, se opone activamente al terrorismo en el territorio? Así que no invitar a este grupo sería el más grave error, pero repito, no vamos a recurrir a cualquier tipo de veto. Este es el derecho de Stefan de Mistura. Yo creo que es un gran error establecer condiciones para la lucha conjunta contra el terrorismo, condiciones que no vienen al caso, como por ejemplo lo que nos dicen, si está de acuerdo con el cambio de régimen en Siria, vamos a empezar a luchar contra el terrorismo de verdad, de manera conjunta y coordinar nuestras acciones. Выполнение того, о чем договорились. Это, как я уже говорил, отвечая на вопрос о том, какие главные вызовы наступившего года. Вот договороспособность... Algunos miembros del Grupo Internacional de Apoyo a Siria, según tengo entendido, dijo después, insisten en que solo los grupos de la oposición que se reunieron el año pasado en Riad son dignos de representar a la oposición siria y todos los demás deberían ser dejados de lado. Esta es una obvia y flagrante violación de la resolución 2254. Y esa es la posición de Rusia, y esta es la posición de los Estados Unidos, y es la posición oficial de las Naciones Unidas. Но в Киеве это очень быстро услышали и истолковали однозначно как индульгенцию, позволяющую им. En suma, las propuestas para excluir a algunos miembros de la oposición siria de las conversaciones de paz viola el derecho internacional, afirmó en esta larga declaración el ministro Lavrov. Algunos miembros del Grupo Internacional de Apoyo en Siria, según tengo entendido, insisten en que solo los grupos de la oposición que se reunieron el año pasado en Riad son dignos de representar a la oposición siria y todos los demás deberían ser dejados de lado. Esto es, lo volvió a decir, una flagrante violación de la resolución de la ONU número 2254. Y se trata de una posición de Rusia, la posición de los Estados Unidos y la posición de la ONU, dijo Lavrov. El ministro de Relaciones Exteriores turco, Mevlüt Cavusoglu, dijo lunes 25 de enero que los esfuerzos para incluir a los grupos terroristas como el kurdo sirio YPG, milicias de la oposición en las conversaciones de paz sirias, eran muy peligrosos y podían socavar este proceso. Lavrov dijo que los kurdos de Siria deben incluirse en las conversaciones de paz de Siria. Recientemente hemos estado escuchando las dudas de algunos, incluso diría uno de los miembros del Grupo Internacional de Apoyo a Siria, en cuanto a si los kurdos sirios deberían invitar en las conversaciones de paz y el Partido Democrático de la Unión en particular. Pienso que sin este partido, sin que estos participantes en las conversaciones no actúen, no pueden traer el resultado que queremos, que es la resolución política, política y definitiva del conflicto en Siria. Es imposible llegar a un acuerdo de paz en Siria sin invitar a los kurdos a participar en el proceso de negociación, añadió Lavrov. ¿Cómo podemos hablar de reformas políticas en Siria ignorando al partido kurdo y su líder? Un poder muy poderoso que, por cierto, se opone activamente al terrorismo en el suelo, en el terreno, incluyendo al ISIS, el Estado Islámico, que está prohibido aquí en Rusia, como ya dije. Así que
No invitar a este grupo sería el más grave error, pero repito, no vamos a imponer ningún tipo de veto. Esto del veto es el derecho de Staffan de Mistura, dijo, y le volvió a pasar la pelota al delegado especial. La guerra en Siria ha molido durante años el país buscando una victoria. Después de meses de ganancia, la oposición a principios de 2015, la intervención de Rusia en la segunda mitad del año inclinó la balanza del poder de nuevo a favor del gobierno. En Moscú, Sergei Lavrov también daba esas declaraciones. Mientras, por lo que respecta a otros enfoques de este mismo tema, en Tbilisi y Pankisi, en Georgia, pero el ministro Georgi Chirikashvili decía, definitivamente, voy a comentar la declaración, la larga declaración del ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, sobre el desfiladero de Pankisi. El gobierno de Georgia mantiene un control total sobre el desfiladero de Pankisi. Y no hay amenaza terrorista existente hoy, allí en día. Georgia no planea restablecer relaciones diplomáticas con Rusia, por lo visto. Georgia por ahora no baraja restablecer relaciones diplomáticas con Rusia, declaró el emisario del gobierno georgiano para las relaciones con Rusia, Zurab Abajidze. El restablecimiento de relaciones diplomáticas no está en la agenda, dijo. Sin embargo, dijo, aquí cada quien mantiene sus peculiaridades, incluyendo las religiosas, y señaló que si se emprenden pasos serios en esta dirección, Georgia puede incluir el asunto en la agenda. Al comentar la posibilidad de suavizar o anular el régimen de visados entre los dos países, indicó que el asunto no tiene nada que ver con las relaciones diplomáticas. Previamente, mientras ocurría esto, en Jerusalén, en Pisgat Zeev, el asentamiento nombrado en el margen occidental de Jordán, el primer ministro israelí Netanyahu decía, las palabras del secretario general solamente refuerzan el terrorismo. No hay justificación para el terrorismo y punto. Los asesinos palestinos no quieren construir un Estado. Lo que quieren es destruir a un Estado y lo declaran públicamente. Quieren asesinar judíos, estén donde estén, y dicen públicamente que ellos no están matando a la causa de la paz, sino que están matando para ayudar a los derechos humanos. La ONU hace mucho tiempo ha perdido su neutralidad, dice Netanyahu, y sus facultades morales, y estas palabras del secretario general no mejoran la situación. Es decir, la ONU era buena para crear el Estado de Israel por una resolución de la ONU, pero cuando no hace lo que Netanyahu quiere, la ONU es mala, ¿no? Netanyahu acusa nada menos que a Ban Ki-moon, al secretario general de la ONU, de alentar el terrorismo. Los comentarios del secretario general de la ONU alientan el terrorismo, digo textualmente Netanyahu, acabamos de verlo en un comunicado. No hay justificación para el terrorismo, los asesinos palestinos no quieren construir un Estado, quieren destruir el Estado. Pero todas estas construcciones son construcciones de Israel ilegales en territorio de origen palestino y violando las resoluciones de la ONU. Y al hablar en el Consejo de Seguridad más temprano, Ban Ki-moon criticó duramente la continuación de esta colonización flagrante, descarada de Israel en la Cisjordania ocupada militarmente y llamó a congelar la construcción de asentamientos que en realidad, como vemos, son verdaderas ciudades, ¿no? Ban dijo estar profundamente preocupado por los nuevos proyectos israelíes de construcción de viviendas en Cisjordania, calificándolos de iniciativas provocadoras y contra la paz. El secretario de la ONU consideró que la frustración palestina aumenta bajo el peso de medio siglo de ocupación militar y de parálisis del proceso de paz. En tanto, en Roma estaban reunidos el presidente iraní Hassan Rouhani. Y no era solamente el personaje, pero aquí convocó prácticamente a todos los periodistas, ¿no? Y dijo, las sanciones no conducen a nada, no son eficientes. Estamos listos para dar bienvenida a la inversión, a la tecnología. La acogeremos de buena gana, creemos crear un nuevo mercado de exportación. Y luego dijo, nos gustaría estar en condiciones de aprovechar las nuevas oportunidades. Nos gustaría estar en una posición de modo que si producimos algo,
el 70% podría ser para consumo interno y el otro 30% se destinaría a la exportación. Luego dijo, si queremos combatir el extremismo en el mundo, si de verdad queremos luchar contra el terrorismo, una de las carreteras que tenemos ante nosotros, uno de los caminos fundamentales, es crear crecimiento económico y empleo. La falta de crecimiento y de oportunidades económicas crea soldados de a pie para grupos terroristas. Esa es la infantería del terrorismo. El desempleo crea soldados para los terroristas. Luego dijo, hemos mantenido un buen nivel de contactos, por lo que podemos decir hoy, Italia no va a regresar a Irán, ya que nuestras instituciones, nuestras empresas en realidad, nunca se fueron del país. Esto lo dice el propio canciller italiano en respuesta a las largas declaraciones del visitante. Impulsar la economía de Oriente Medio es la forma de derrotar el terrorismo, dijo el presidente de Irán, Hassan Rouhani. Este lunes, Italia anunció negocios de cerca de 17 mil millones de euros, 18 mil 400 millones de dólares, con Irán. Y también se contemplan megacontratos en Francia, lo que refleja la disposición de países de la Unión Europea de aprovechar, en buen sentido, el descongelamiento diplomático con la República Islámica. Bueno, el canciller italiano Paolo Gentiloni dijo, hemos mantenido un buen nivel de contactos, por lo que podemos decir hoy que Italia no va a regresar a Irán, ya que nuestras instituciones, nuestras empresas en realidad nunca se fueron del país. No tenemos por qué regresar, nunca nos fuimos. Ni siquiera en el más difícil de los momentos entre Irán y Occidente, no fuimos de allí. Y ya que estamos en Roma, en el Estado Vaticano, que no es lo mismo que Roma, aunque esté dentro, vean qué encuentro de alto nivel. El Papa pide ayuda de Irán para atajar la crisis en el Oriente Medio. El Papa Francisco con Hassan Rouhani, el presidente de Irán. Encuentro histórico. El pontífice de la Iglesia Católica ha formulado declaraciones durante un encuentro mantenido este martes con el presidente iraní Hassan Rouhani en el Vaticano, donde las partes han abordado la crisis de la región de Oriente Medio, creada mayormente por el flagelo del terrorismo, dicen algunos. Audiencia en el área privada del Santo Padre. Esto es una reunión de muy alto nivel. Durante los 40 minutos que llevó a cabo a puertas cerradas, después que se retiraron los periodistas, quedaron solo los traductores, los dos dignatarios han abogado por una mayor cooperación entre los países y las instancias internacionales para detener cuanto antes los conflictos vigentes, tanto en Oriente Medio como en el mundo entero, y reducir así el sufrimiento humano. Intercambio de presentes institucionales. Ambos mandatarios han resaltado además la importancia del diálogo interreligioso. ¿Oyeron bien, no? Ambos resaltaron la importancia del diálogo interreligioso, así como la responsabilidad que tienen las comunidades religiosas, todas las comunidades religiosas, en la promoción de la reconciliación, de la tolerancia y la paz. Así lo dice textualmente el comunicado emitido por el Vaticano. El presidente Rouhani, el líder de los católicos del mundo, han destacado los valores comunes, espirituales y el buen estado de las relaciones entre la Santa Sede y la República Islámica de Irán, reza la nota oficial. Hassan Rouhani regaló un libro de ilustraciones del reconocido pintor iraní Mahmoud Farshian durante el encuentro con el Papa Francisco. Durante el encuentro, el primero de su tipo realizado en los últimos 17 años, el presidente iraní regaló al Papa una alfombra persa hecha a mano junto con un libro de ilustraciones del reconocido pintor iraní Mahmoud Farshian. Rouhani llegó acompañado por una delegación de 12 personas, entre ellos el canciller Mohammad Javad Zarif, al Vaticano, donde también junto con Zarif se han reunido con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y el ministro de Asuntos Exteriores del Vaticano, arzobispo Paul Gallagher. El presidente de Irán llegó el lunes a Roma, capital de Italiana, en el marco de su gira europea de 4 días, que lo lleva también a Francia. La agenda de Rouhani en Italia ha incluido, entre otros puntos, encuentros con autoridades del país, con el presidente Sergio Mattarella,
el primer ministro de Italia, Matteo Renzi, y una reunión mantenida el lunes con la presencia de Rohani y Renzi, autoridades pertinentes de ambas partes rubricaron acuerdos por el valor de 18.400 millones de dólares en diferentes sectores. El miércoles, el mandatario persa continuará su gira con una visita oficial de 2 días a Francia, donde se reunirá con el presidente francés François Hollande y otras autoridades galas, además de mantener encuentros con destacados economistas y empresarios del país europeo, entre otras actividades. La Guardia Suiza con su uniforme de gala y el protocolo Vaticano en todo su esplendor. Tal como dijimos, encuentros al más alto nivel, luego de haberse reunido con el presidente de Italia y el primer ministro Matteo Renzi y obviamente el presidente Sergio Mattarella. El equivalente a canciller del Vaticano, luego de recibirlo el Papa, y tuvieron audiencia privada. Mientras tanto, en Nueva Delhi, en la India, nuevo aniversario de esta gran potencia militar y nuclear. El presidente francés François Hollande asistió al desfile colorido con que la India celebra el Día de la República. François Hollande observó una exhibición colorida de la India, riquezas y poderío militar, con que el país celebra el 67º aniversario, Día de la República, hoy martes 26 de enero. El primer ministro indio, Narendra Modi, saludó al presidente Pranab Mukherjee y a Hollande en el desfile. Un saludo de 21 salvas, habitual, saludó al presidente Pranab Mukherjee, quien desplegó la bandera nacional de la India. Soldados pertenecientes a los 3 componentes de las Fuerzas Armadas marcharon por Rajpath, un elegante bulevar bordeado de césped que data de la época colonial británica y que conecta el Palacio Presidencial a la llamada Puerta de la India. El desfile comenzó con las tropas francesas marchando en Rajpath, primera vez que un contingente militar extranjero participa en el desfile del Día de la República de la India. Miles de personas, sin inmutarse por el intenso frío, se presentaron en el lugar para presenciar el enorme evento. La India ganó su independencia de Gran Bretaña en agosto 15 de 1947. Pero no fue sino hasta enero de 1950 que la nación se declaró Estado soberano de la República con la aprobación de su Constitución y ahora muestra el poderío que tiene para defenderla. La seguridad era apretada en el lugar del desfile, medidas extremas de seguridad, y en toda la ciudad, donde decenas de miles de policías y paramilitares fueron desplegados en las calles y los tejados. El estrado presidencial y de los grandes invitados, como pudieron ver, protegido por gruesísimos vidrios antibalas y algo más que antibalas. Esta sí que era una de las joyas de la corona británica, ¿no? Vaya que les costó perderla, pero al fin se impuso
el sentido de patria y de cultura de la gente de la India. स्वच्छ भारत का और माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रेरणा दी स्वच्छता की यही तो है कि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय tecnología ecológica para obtener electricidad y no depender de los combustibles fósiles, también pasaron como parte del desarrollo tremendo que tiene la India en el aspecto técnico. Vean esta prueba. Pieza fundamental de la defensa y la soberanía de la India, la Fuerza Aérea hizo un despliegue sumamente moderno y que es todo un mensaje. Lo que fue la joya de la corona, británica, ahora campea por sus fueros como gran potencia nuclear e independiente. Y por supuesto con miles de años de cultura y de tradición. No veo en los monitores de los satélites nada que mejore nuestra pauta hasta ahora. Si así fuera, la bajaríamos de inmediato y la comentaríamos para ustedes. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. El río Magdalena se ha convertido en el último destino de miles de víctimas que año tras año cobran los grupos paramilitares, el narcotráfico y el Estado colombiano. Yo digo que los cadáveres en este río son incontables. Los cuerpos sin nombre o los llamados NNs han sido adoptados por familias desesperadas para llenar el vacío que dejaron sus desaparecidos. Que vengan a hacerle las pruebas a estas personitas, a ver si ellos encuentran a su familia y otro nuestros. Aunque no supe ni sabré quién eres, pero usted es un ser humano. Feliz Navidad. Reportajes Telesur presenta Ríos de NNs. Lo que el río trae no se lo lleva el olvido. Este miércoles, solo por Telesur. La figura del comandante Chávez y su contribución con el Frente de Lucha Internacionalista por los Derechos de los Animales No Humanos será recordada por muchos años, pues fue el primer líder político en el mundo que relacionó abiertamente los principios revolucionarios basados en la empatía que propugnaba el Che. Para las animalistas revolucionarias será siempre célebre lo que dijo el comandante: debemos desarrollar la sensibilidad hacia el resto de los animales. La capacidad de amar es infinita. Hizo un llamamiento a desarrollar el amor y la empatía. Estos valores son esenciales para poder construir el socialismo. Sin estos valores, todo sería mentira. Todo sería falso. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y como la brújula de los poderes geopolíticos se refiere mucho al Lejano Oriente, no vamos a ignorar un problemita ahí en el costado geopolítico de China que se llama Taiwán, ¿no? Lo que en épocas de la Guerra Fría algunos llamaban China nacionalista. El hecho es que vuelve a ser noticia, y esto es un tema que para Beijing no está históricamente solucionado, pero que representa para algunos un hecho cumplido. Entonces, Taiwán y la enorme China, a la que le cuesta de alguna manera acostumbrarse. Primero, Hong Kong ya tiene su realidad propia, ¿no? Estuvimos allí aún en épocas pretéritas y ya era realmente
algo que parecía totalmente anacrónico con respecto al desarrollo de China y cómo se mantenían todas las tradiciones absolutamente británicas, ¿no? Siendo el mismo pueblo. Pero el tema de Taiwán, que viene sonando mucho desde la época del apogeo de la Guerra Fría, también ha vuelto hoy al escenario internacional, aunque nunca lo ha dejado, en honor a la verdad. De manera que hoy tenemos un regurgitar de algunas cosas que han sido muy difíciles de aceptar y una demostración de músculo por parte de aquellos que dicen esto no volverá a ser lo que fue en época de las potencias coloniales. Maniobras de defensa en Taiwán, maniobras combinadas, y obviamente estamos frente a grupos comandos de alto nivel. Realiza maniobras militares tras la victoria electoral independentista. Es decir, marca su disposición y su capacidad para no volver a ser territorio de China continental. El gobierno de China continental reaccionó la semana pasada al resultado de las elecciones con ejercicios castrenses en la zona. Y en las prácticas de Taiwán participaron un batallón anfibio de Kinmen, el escuadrón de combate aéreo 455 de la base de Chiayi en el centro de la isla y la flotilla 124 en la costa sureña de Kaohsiung, según informó el Ministerio de Defensa y nos lo muestran ahora. Estos ejercicios son rutinarios y buscan mostrar al público que estamos preparados para enfrentar cualquier ataque externo en víspera del Año Nuevo Lunar, para que pasen las fiestas con tranquilidad, dijo un portavoz del Ministerio de Defensa, Lu Deyun. Tenemos también las declaraciones de algunos de los comandos. El sargento Li Hanshen dice, nuestro principal objetivo es matar al comandante enemigo y la inteligencia enemiga, por lo menos a sus oficiales más importantes. Nuestro primer paso es penetrar en territorio enemigo. Los francotiradores no solo disparan, tienen que ser inteligentes y reaccionar en forma rápida y tener la capacidad de manejar la situación cambiante, y eso también es muy importante. Y luego, este hombre de relaciones públicas de las maniobras dijo, ir bajo el agua en un principio es lo que hacen estos comandos. Luego se preguntan cómo estará el frío. Bueno, está muy frío hoy. Pero cuando ve que todo el mundo se lanza al agua, entonces usted va y tiene que hacerlo. Así que usted se acostumbrará a ello a través del tiempo. Se trata de una especie de compañerismo. Y si digo que no voy con ellos, con mis camaradas de armas, a esa agua que está a temperatura congelante, no funciona. Por lo tanto, todos tienen que hacerlo y lo hacemos con mucho gusto. Y luego, el líder de la escuadra, Yu Yaoquan, dice, se refiere al otro componente que daba la cobertura aérea, ¿no? Vean esto, la operación de los comandos en la cabecera de playa que han tomado, ¿no? Se supone que ese podría ser un puesto de observación y defensa enemigo. Y la cobertura aérea la daban gente al mando del escuadrón, el líder de escuadrón, Yuao Yuquan. Yu Yaoquan dijo, nosotros en la Fuerza Aérea todos los días estamos listos y practicamos y nos entrenamos. Cuando vamos en misiones de vuelo o cuando avanzamos en nuestro trabajo normal de actualización, preparación, mantenimiento. Así que somos como una gran familia aquí también. Así que todos se conocen, todos se encargan cada uno de cuidar al otro y esto deja una buena impresión, lo que llamaríamos acá en Venezuela gran espíritu de cuerpo, ¿no? Ahí salen del hangar antibomba un líder y un gregario de esta patrulla de F-16 que, como se ve, va cargada con todo lo que puede. Y no son los únicos que salieron en esta misión, por lo visto. Esta demostración de fuerza lo que tiene como mensaje es que la situación hace mucho que ha dejado de ser la que mandaban desde lejos las metrópolis coloniales. Después de esta demostración fue que el líder de escuadrón, Yu Yao, decía que somos como una gran familia, todos sabemos lo que hay que hacer y cada uno se encarga de lo del otro. Esto deja en alto el espíritu de cuerpo y una gran impresión. Los F-16
de no tan vieja generación. Y aquí todas las posibilidades de limpieza, ¿eh? Por si hubo contaminación, vean esto, ¿eh? Es una limpieza de fuselaje, por si fuera el caso de una guerra nuclear, para quitarle partículas de contaminación al fuselaje. Ojo que eso no era una duchita, ¿eh? Mientras tanto, en Manila, Filipinas, el emperador japonés llega a Filipinas para una visita oficial. A su provecta edad, ninguno de ellos bajaría la escala de semejante avión como hacen algunos otros conspicuos líderes políticos. El emperador de Japón, Akihito, y su esposa, la emperatriz Michiko, llegaron hoy de visita oficial a Filipinas para conmemorar el 60º aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países y el fin de la Segunda Guerra Mundial. El emperador Akihito visita Filipinas, última parada de su gira por la paz. El emperador de Japón permanecerá 4 días. El canciller da la bienvenida a la princesa Mako de Japón. Los príncipes Akishino y Kiko de Japón visitarán Brasil el 28 de octubre. Y el príncipe Hisahito, único nieto varón del emperador, cumple 9 años. Akihito, que llegó al aeropuerto de Manila en el avión imperial japonés que tenemos ahora en pantalla, especialmente diseñado para esas funciones, fue recibido, como vimos, por el presidente de Filipinas, Benigno Aquino. Permanecerá 5 días en el archipiélago. Durante esta jornada, Akihito y Michiko tienen previsto reunirse con voluntarios de las agencias de cooperación japonesas presentes en el país. If a country in the world is prepared against earthquake, probably is Japan. So I wanted to take this opportunity to. Un investigador de 27 años de edad, Cedric Rentier, dice: si un país en el mundo está preparado para un terremoto, probablemente es Japón. Así que queríamos aprovechar estas maniobras y esta oportunidad para aprender más de la experiencia del pueblo japonés y para aprender esta información sobre terremotos. Así que estoy listo en caso de que suceda. Aquí se fabrican terremotos para entrenar al personal. Este jubilado dice, está bastante mejor, más y más personas pueden aprender sobre esto y creo que estamos mejorando año tras año. Tiene 73 años y luce muy bien, ¿no? Y luego el director de la Mesa de los Ciudadanos y de Asuntos Culturales, Neiro Inomata, y es parte de los que enseñan cómo mover elementos pesados después de un derrumbe por razones del terremoto para liberar a alguien que quedó apresado bajo restos. En este sentido decían, tenemos muchos extranjeros en Japón y tal vez los extranjeros residentes en Japón pueden no estar totalmente familiarizados con el lenguaje y el estilo de vida japonés. Por eso hemos estado llevando a cabo este ejercicio con el fin de ayudar a los participantes a mejorar su preparación para hacer frente a desastres en su vida diaria y para que puedan hacer frente a una evacuación de emergencia cuando ocurra un desastre. Extra lo que decía este director de lo que sería nuestra defensa civil y de asuntos culturales, Seido Inomata. Lo hemos traducido por delante y lo dejamos en su origen para nuestra audiencia nipona que vive en Venezuela. En todo caso, los residentes extranjeros de Tokio experimentaron simulaciones de terremotos en ejercicio de entrenamiento de emergencia. Y ahora obviamente estamos en Beijing, en el edificio de la Cancillería. La vocera de la Cancillería, Hua Chunying, esta vez nos dice. Somos conscientes de los comentarios, de los cuales muchos son claramente irrazonables y no constructivos.
Se refiere a que Corea del Norte parece haber detonado una bomba de hidrógeno, ¿no? Y los cuales muchos son realmente irrazonables y no constructivos, ¿eh? La liberación de la desnuclearización de la península de Corea y el mantenimiento de la paz y la estabilidad en la península van en interés de todos los componentes. Como vecino cercano y gran país responsable, China ha hecho esfuerzos incansables y ha jugado un papel importante, que son hechos evidentes a todos, y esto no se puede negar. Y agregó, en tono muy serio, en los últimos años el proceso de desnuclearización de la península de Corea conoció dificultades y las conversaciones a seis bandas se suspendieron temporalmente. Ningún partido o individuo logró alcanzar este punto, así que esperamos y exhortamos a los países pertinentes a tomar fielmente sus responsabilidades y de hecho a jugar un papel constructivo y empujar las cuestiones nucleares en la península hacia adelante con China. Corea del Norte parece que detonó una bomba de hidrógeno y eso todavía está entre los dimes y diretes. Esto es el drama de los inmigrantes en Europa, en alguna zona del Mediterráneo. La Guardia Costera italiana lidera la operación de rescate de más de 1.200 personas frente a Libia, ¿eh?, al otro lado del Mediterráneo. Durante 1.271 inmigrantes, en botes de goma y de madera. Durante mucho tiempo Italia fue el punto de entrada de los inmigrantes que llegaban por mar desde el norte de África, pero la mayoría de los cientos de miles de personas que arribaron a Europa en embarcaciones congestionadas el año pasado tomaron un camino peligroso, menos peligroso, hacia Grecia. Barcos de la Armada Italiana y la Guardia Costera y una embarcación del ejército esloveno formaron parte de la operación naval. Copenhagen, Dinamarca. El tema de la inmigración preocupa a los daneses y el ministro Inger Støjberg dice, el argumento de que Dinamarca no hace su granito de arena, que no lo aporta, es absolutamente nuestro granito de arena a la hora de refugiados de Europa. Absolutamente es, sí, nuestro aporte y nuestro granito de arena. No es un secreto que cuando nos encontramos hoy aquí es porque queremos dar una mayor proporción de ayuda y una mejor impresión de lo que hacemos. Absolutamente nuestro granito de arena. No es un secreto que cuando nos encontramos aquí es porque queremos dar una mayor proporción de ayuda. Luego el miembro del Parlamento para el Partido Rojo Verde Alianza, Henning Hyllested, dice, esto es una vergüenza para Dinamarca y tendrá muchas consecuencias negativas para nuestra reputación. ¿Por qué? Porque el Parlamento danés aprueba unas duras leyes de inmigración. Ahora hace más difícil para cualquier refugiado llegar a la nación danesa y recibir ayuda. Esto es una vergüenza para Dinamarca y que tendrá muchas consecuencias negativas para nuestra reputación. Dinamarca era conocido como un país pequeño y humanitario que siempre estuvo a la vanguardia y encontró soluciones diplomáticas. Hoy nos caracterizamos por una estricta política inhumana en relación a los inmigrantes y solicitantes de asilo. Creo que esto es terrible para Dinamarca y para nuestra reputación. Esta es la reacción de él porque el Parlamento danés aprobó muy duras leyes contra los inmigrantes y las medidas fueron aprobadas por una aplastante mayoría con el apoyo principal del partido de la oposición y de los socialdemócratas, mientras que el panorama político danés gira violentamente a la derecha gracias a la popularidad del Partido Popular Danés, una formación contraria de frente a la inmigración. Y en París, Francia, hay una violenta huelga de taxistas franceses en protesta contra choferes particulares y algunas formas de trabajadores no agremiados al sindicato habitual. Primeros incidentes se produjeron a primeras horas de la mañana en el oeste de la capital, donde los taxistas interrumpieron la circulación del periférico, la importantísima vía de circunvalación de París.
e incendiaron neumáticos. 19 manifestantes fueron detenidos, según la prefectura de policía. Los agentes de policía contra los que lanzaron piedras los taximetristas intervinieron para retirar las barricadas improvisadas y tratar de restablecer la circulación. La huelga de taxis provoca perturbaciones importantes del tráfico alrededor de París y de los aeropuertos Charles de Gaulle y Orly, donde varios incidentes fueron señalados por la mañana, y en otras ciudades de Francia como Toulouse, Marseille y Lille. Manifestantes, uno de los cuales fue herido en Orly al ser arrollado por un vehículo que trató de forzar una barrera de estos huelguistas. El conductor fue detenido por la policía y explicó que aceleró bajo el efecto del pánico. La víctima sufre heridas en una pierna. La calma volvió después de estos accidentes, pero los manifestantes continúan su acción con una barrera justo a la salida del aeropuerto de Orly. Esto va a ser candente, decían, y fue la advertencia lanzada por el vocero del sindicato de los taxistas, Karim Aznoum. La huelga será más larga y más dura, afirmó Serge Metz, presidente de Taxis G7, una de las mayores compañías del sector en toda Francia. Imagínense esto, es como si lo hicieran en la autopista del Este, en Caracas. Bueno, los taxistas que son bastante reaccionarios y en el sentido de que reaccionan fuertemente cuando se ponen de acuerdo y afectan a toda la ciudad, han demostrado que sí pueden perturbarla. Y hasta ahora, todo el mundo también en contra de los inmigrantes. La xenofobia vuelve como en los viejos tiempos. Esta era la escena en una de las principales autopistas de París. Y sobre todo, de rebote, paralizaron a Orly, no los vuelos, pero sí el transporte desde y hacia el importantísimo aeropuerto internacional. Al caer la tarde, las cosas no mejoraban. Y durante el día, vean esto, ¿no? ¿En qué ambiente se mueve uno en esta situación? El auténtico caos. Caía la tarde y las cosas seguían iguales o peores. El sindicato de taxistas ha decidido tomar la justicia en sus manos y ha creado un caos muy bien diseñado. Ahí viene la piña de comandos de la policía, moviéndose en grupo de A5, tratando de ver cómo controlan esta situación que se le fue de la mano a todo el mundo. Bueno, esto es La Habana, Cuba. Debiera ser un vuelo proveniente de Baltimore. Hermosa puesta de sol. Llegada de Baltimore, ya aterrizó. Y esto es el aeropuerto principal de La Habana, Cuba, lo que alguna vez fue Rancho Boyero. Estados Unidos facilita más el comercio con Cuba y anunció este martes cambios de sus sanciones, que incluyen el levantamiento de restricciones financieras a exportaciones y los viajes aéreos autorizados. Y aquí llega un vuelo repleto desde Estados Unidos. Las enmiendas comenzarán a regir el miércoles, eliminarán las restricciones a las condiciones de pago y de financiación de las exportaciones y reexportaciones autorizadas a Cuba,
de ítems distintos a los agrícolas y materias primas, según el comunicado del Departamento del Tesoro y de Comercio. Al ampliar los lazos de persona a persona, las oportunidades de negocios y de mayor acceso a la información, estamos promoviendo la transformación de la relación entre Estados Unidos y Cuba, de manera que avancen en nuestros intereses mutuos. ¿Cómo se ve? Todo un cambio que mejora sensiblemente lo que hasta ahora era una rutina contraria, ¿no? Bueno, hasta aquí nuestro dossier de hoy. Interesante lo que les mostrábamos de la visita a Japón. Está llegando ahora en satélites, pero ya se lo hemos cubierto ampliamente. Cuando decimos en pleno desarrollo, es en pleno desarrollo. Bueno, volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de Venezuela, termina aquí Dossier, el programa decano de información internacional vía satélite en todo el hemisferio occidental. Les habló su productor y conductor, Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.